Quizás Londres tenga una noria superchula, el río Támesis con sus puentes impresionantes, pero son muy poco británicos los que hasta ahora se resistían a hacer la maleta, coger un avión y viajar durante 4 horas hasta el paraíso que es Canarias. Lo mismo pasa con Berlín, con su puerta de Brandenburgo, sus calles monumentales llenas de historia, pero con un pelete que te empuja a coger un avión a Canarias. Y la ciudad del amor tiene su Torre Eiffel, su Louvre, pero hasta con pandemia Canarias sigue siendo un lugar de ensueño. Un archipiélago con una industria turística que hoy es la protagonista en los reencuentros en la tercera fase. Presidente de gobierno, don Gelbirto, estaba pensando dónde nos íbamos a ver, pero veníamos a hablar, porque sabes que los reencuentros en la tercera fase, que hemos dado un batido por todo donde ha podido llegar el maldito COVID, y yo creo que quién mejor que nadie para hablar de eso. Decirle que menudo regalito nos le trajo esta legislatura, pero bueno, así ya, después de esto ya puede ir a Estados Unidos incluso. Sí, ya estamos entrenados después de estos 13 meses duros, que casi al finalizar un mes teníamos un nuevo problema en el siguiente, ¿no? Y ahora preocupados, lógicamente, con el desarrollo de la pandemia, después del confinamiento, del desconfinamiento, de la nueva normalidad. Estamos a punto también de comenzar un curso escolar, sí. Y lo que queremos todos es que esto termine pronto, ¿no? Que tengamos una vacuna, pero hasta tanto tenemos que tomar decisiones con muchas incertidumbres, según cómo camine, y apelando fundamentalmente a la responsabilidad de las personas, ¿no? En estos momentos la única solución, lo vuelvo a repetir, es que seamos responsables, que exijamos responsabilidad y que la gente se comporte. Si no lo hacen así, mal nos irá. No. ¿Cómo está la situación y por qué se han tenido que tomar esas medidas tan drásticas? Bueno, Canarias ha sido de las comunidades con los datos más favorables en los momentos peores de la pandemia y en los siguientes, ¿no? Y queremos seguir manteniendo esos parámetros, ¿no? Es cierto que nos ayuda a estar alejados, el hecho insular, el que solamente se puede entrar por avión o por barco, pero ante un repunte que tenemos importante en nuestro país, de la que no ha escapado Canarias, hemos tenido... Entra. Sí, es que lógicamente están los aeropuertos, ha habido mucho tránsito de personas, estamos en el mes de agosto, las noches son largas, casi todos los días son sábados, entre comillas. Exactamente. Y si no se actúa con responsabilidad, ¿qué significa lo siguiente? Es decir, nosotros tenemos que llevar la mascarilla obligatoria en los espacios cerrados y desde hace unas semanas también en los abiertos. Pero si entramos en una casa, nos vamos a una azotea, estamos en un ambiente familiar, nos la quitamos y resulta que vienen amigos de fuera, que se reencuentran, que vienen de la península, que vienen de otros países y demás, y nos abrazamos y no mantenemos justamente esto y las distancias, pues la posibilidad de contagiarnos es alta, altísima. Y hay que tener mucho cuidado porque la pandemia sigue ahí, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella hasta que llegue esta añorada vacuna, que es hoy el mayor deseo que se le puede pedir que luego al vendrá, mundo, que aparezca la vacuna. Que luego vendrá y dice, ¿qué quiere usted? ¿A la rusa, a la americana, a la china? Si es efectiva, Paco, da igual. El turismo, ¿qué pasa? Qué alegría que por lo menos los alemanes no tengan todavía
está satisfecho o cómo lo interpreta y cómo se lo toma, cuánto puede es durar? Es lo que más preocupa desde el punto de vista económico, ¿no? Nosotros dependemos del turismo, estamos hablando de entre 15 y 16 millones de personas que vienen cada año a Canarias, que dejan recursos económicos fundamentales para el mantenimiento de miles y miles de puestos de trabajo, y en estos momentos es el sector más afectado en lo económico, sin ninguna duda, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de italianos, franceses, alemanes, nórdicos que vienen a Canarias y ellos están sufriendo también la pandemia. Y por tanto, igual que ocurre en Canarias, que nos quedamos en Canarias, ellos están quedándose en sus territorios y si eso se mantiene en el tiempo, nosotros tendremos una herida mortal. Canarias hizo bien su trabajo durante la pandemia, ahí están los datos favorables, somos un destino seguro, hemos activado protocolos, se ha trabajado cerradamente con los sindicatos, con los empresarios del sector, hemos reclamado PCRs de origen, que creo que es la solución, claro. La Unión Europea tiene que entender que lo ideal es que quien suba a un avión para disfrutar de unas vacaciones debe entrar en ese avión con una PCR ya, claro, que diga que es negativo. Garantía. Y que luego disfrute del tiempo preciso. No hemos conseguido que la Unión Europea lo entienda así. Si hacen algunos test al llegar personas de un país determinado a su país en destino, y nosotros también estamos valorando esas opciones, pero junto a ello, indudablemente hace falta una inyección económica, reflotar el sector, y estamos, lógicamente, muy preocupados, porque nuestra temporada alta empieza ahora. Claro, empezará ahora. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Este tipo de cosas, ¿cómo se consigue? ¿Porque los convencemos por asuntos exteriores? Depende de nuestra evolución, por la gente que está... contagiosidad. Ah, y ese riesgo existe. Si Canarias aumenta en positivo, pues dejaremos de estar en esa lista. O sea, que somos positivo. Nosotros mismos los que con nuestra acción y con nuestros hemos resultados, logrado que vale. Por eso es muy importante, y vuelvo a lanzar el mensaje, el que sepa la gente que está viendo este programa, que si no se comporta de manera adecuada, si tenemos más contagios por la irresponsabilidad de no respetar las distancias, de compartir un vaso de alcohol, el abrazarnos cuando no se debe, el no respetar las formas y las normas, lo vamos a pagar con más desempleo y lo vamos a pagar con más pobreza. Hay por ahí rumores de que, bueno, rumores que salen en los telediarios, claro, de que los países van a desviar contingente de turistas a Canarias, parece que se van a rebelar contra algunos, incluso algunos ingleses. Nosotros necesitamos el mayor número de turistas posible, tenemos que recuperar, aunque sea levemente, los números del año anterior, estamos muy lejos de la recibíamos 1.300.000 turistas al mes, y de aquí a finalizar el año sería un éxito si recibimos 3 millones, ¿no? O 2 millones y pico, es decir, que estaremos con números muy bajos, ¿no? Pero nos estamos jugando el futuro, ¿no? Yo creo que le mandaría un mensaje a quienes están viendo este programa, y es que no se olviden de que no hace mucho tuvimos que confinarnos y tener muchísimo miedo, que la gente se moría y lo veíamos en el telediario, que no podíamos ver a nuestros padres, a nuestros hermanos, ni a nuestros amigos, y hubo días en donde la angustia era superior a la esperanza, ¿no? Pero de aquello salimos, y cuando yo intervenía decía que Canarias estaba siendo responsable, que la sociedad civil estaba demostrando en Canarias que estaba a la altura y se hicieron las cosas bien. Una vez que hemos salido de esta especie de jaula en el que nos quitaron la libertad porque la sanidad nos obligaba a que estuviésemos enjaulados, que no volemos alocadamente, que no pensemos que fuera de la jaula el peligro acabó, es justamente al revés. Si no hacemos las cosas bien cuando estemos en libertad, tendremos que volver otra vez al enjaulamiento, claro. Y eso sería también la destrucción de nuestra economía. Sería la destrucción de nuestra economía y una pena, porque no podríamos disfrutar de todos los rincones bellos y especiales que tenemos en el archipiélago. Lugares que desde los años 60 ha enamorado a miles de millones de turistas extranjeros que por la COVID-19 han dejado huérfanos a los complejos hoteleros. Paco, por la izquierda, límpiate bien, porque ahora los hoteles son súper estrictos con las medidas sanitarias. Estoy con José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Turismo de Las Palmas. Sin tapujos y claramente, ¿cómo está el asunto del turismo? ¿Estamos bien, mal, peor? Desde marzo, que tuvimos que cerrar la totalidad de hoteles y complejos de las islas, con las primeras aperturas el 22 de junio, poco a poco hemos ido reabriendo, basándonos un poco en el turismo local, en los canarios que hacen vacaciones estas fechas en turismo interno, y abriendo los primeros hoteles, y poco a poco abriendo, también esperando que lleguen turistas nacionales, peninsulares e internacionales. Todo está basado en una crisis sanitaria, en una pandemia que nos azota y que hace que la demanda de volar, la demanda de vacaciones, sea menor. ¿Y hasta qué punto puede haber intereses funcionando ahí o interviniendo en esto?
Siempre los hay. Por un lado, los estados, pensando en un momento de crisis, que sus nacionales hagan vacaciones en sus propios estados, para mover las economías internas. Pero aprovechando para mirarnos nuestra propia joroba, esta situación nos ha dado la posibilidad de analizar el sector y ver en qué podemos mejorar o en qué cosas se pueden evitar, porque a lo mejor esa dependencia y esos golpes que nos ha dado se pueden evitar llevando de otra manera el asunto. Es una crisis sanitaria, no es una crisis económica ni turística, es una crisis sanitaria que afecta sobre todo al sector turístico, por cuanto hace que la gente tenga miedo a salir de sus casas, a volar, a viajar a otros estados o naciones donde las condiciones pueden ser diferentes o no tener una tarjeta sanitaria que le cubra ante cualquier contingencia, ¿no? Desde luego, ya sabíamos antes de esto que tenemos que mejorar los destinos turísticos en cuidado medioambiental, en una serie de factores, tener una menor dependencia de ciertos actores del turismo como en la conectividad, pero son todos situaciones muy complejas que no es las veo y las soluciono, sino que son situaciones complejas que el cambiarlas en el tiempo requieren el esfuerzo de las administraciones, de las empresas privadas y de una manera conjunta. ¿El sector está más unido ahora que antes de la COVID? No, yo creo que siempre ha estado unido. Sí. Lo que pasa es que en este momento las personas que toman las decisiones son las administraciones públicas, en base a criterios sanitarios, no turísticos. Y nosotros, la industria turística, los tiene que aceptar siempre dando a conocer los problemas que nos encontramos en la interpretación de esas normas y a la hora de implementarlos en hacer que la gente disfrute las vacaciones. Hay que poner unas normas que impidan que haya contagios entre personas, pero a su vez a permitir que la gente en sus vacaciones disfrute las mismas. Sin un disfrute de la experiencia vacacional, con normas que lo impidan, es imposible poder seguir atrayendo turistas. A vista de pájaro parece que han cambiado pocas cosas, pero todos sabemos que además de toalla, crema de sol y ganas de descansar, en estos hoteles ahora hay que tener también cabeza, al menos memoria para no olvidarnos de las normas sanitarias que debemos seguir hasta cuando no queremos hacer nada en nuestras vacaciones. Hasta hoteles de cadenas históricas como la de Riu se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Estoy con Félix Casado. Buenos días, Félix. Hola, director días, de Riu Palmera. Riu Palas Palmeras. Palas Palmeras, que es el primer hotel hace 35 años que se eso puso. Es, este hotel se inauguró en el año 86 y es el primer hotel donde Riu pasó de empresa local a empresa nacional. ¿Cuántos COVID han vivido? Bueno, COVID realmente no hemos vivido ninguno, pero realmente como esta crisis ha sido muy dura. Ha sido la más dura porque hemos estado a cero completo. Hemos vivido algunas crisis en estos años de experiencia de hostelería, pero realmente tener los hoteles a cero es una crisis importante. Se decía, Félix, que muchos de los expertos hablaban de que el todo incluido iba a ser de los primeros en caer y que todo esto iba a ser un desastre. Efectivamente, por ese paquete. Uh-huh. ¿Cómo es la experiencia de ustedes, que son uno de los hoteles con el todo incluido? Bueno, pues todo lo contrario. Es un producto que el cliente demanda y naturalmente lo que lo tenemos que adaptar es a las circunstancias de seguridad que tiene que tener y ganar la confianza del cliente a la hora de venir. Se han tomado las medidas oportunas con 17 protocolos que tenemos en todos los departamentos del hotel. Explícanos un poco las medidas de seguridad en todos los sectores, por ejemplo, las zonas comunes de piscina donde hay utensilios que se usan tal, luego está el distanciamiento. Las medidas de seguridad, como en las piscinas, tenemos la distancia social, lo que son las hamacas, con la distancia social que hay, y naturalmente el control del aforo dentro de la piscina, que esos aforos están controlados por nuestro personal y socorrista, que está dentro de lo que son los 4 metros cuadrados que se exige. Entonces se controla y cuando supera, si pueden superar, que hasta ahora no hemos tenido ningún problema, supera la capacidad, pues enseguida pues se regulariza lo que es la piscina, ¿no? Y los protocolos en comedores y en zonas comunes, bueno, en recepción, desde que se entra y ¿cómo va ahí la cosa? Sí, el protocolo en recepción, cuando llega el cliente, ¿no?, lo primero que se encontrará será una alfombra desinfectándose, diríamos, lo que es en la entrada, lo que son los zapatos, sí, claro. ¿No? Automáticamente que entra se le toma la temperatura, la mascarilla como la que llevamos, ¿no?, la desinfección, la distancia social, y después entra en la recepción donde tenemos una app que el cliente ya prácticamente y sin tocar prácticamente nada puede hacer casi su check-in solamente dando su nombre, con sus pantallas protectoras. El equipaje del cliente no se le toca, es decir, eso ahora se están así las medidas de seguridad. Y en el restaurante, como bien decías, pues también a la entrada controlamos el número de habitación y las personas y se le toma al cliente la temperatura tanto por la mañana como por la tarde, ¿no?
los restaurantes con su distancia social. Está claro que también la ocupación, que no pasamos del 60-65% cuando podemos, ¿no? Ahora mismo, en este momento, estamos a un 45%. Y lo que es toda la zona de buffets, pues naturalmente lo más básico, lo básico que hay es la mascarilla, la desinfección de manos, la distancia social. Y luego, naturalmente, en el tema de los buffets, han hablado de los buffets, pues un cambio de pinzas cada 15-20 minutos. Por ejemplo, en el departamento de pisos, las habitaciones prácticamente están austeras, están limpias de cojines, de cualquier otra cosa, simplemente vasos de un solo uso. Y naturalmente, a la hora de la limpieza de la habitación, se desinfectan cada día, y luego el día de salida se le da una desinfección general a toda la habitación. La limpieza es ahora más importante que nunca para que descansemos completamente en vacaciones. Y esa pulcritud, qué fino me ha quedado, se consigue en lavanderías industriales como esta. Su labor es fundamental para que el turismo en Canarias no vuelva a frenar. Paradójicamente, estas empresas han sido una de las que más han sufrido por la pandemia. Sin turistas, prácticamente no tenían trabajo. Y eso sí que es un marrón difícil de borrar. Ya hemos venido a un sitio donde se cuece, se lava, se seca. Estoy con Yuconda Esparragosa. Hola, Yuconda, que eres gerente de la lavandería Romeral. Sí. Se decía que todo, que bueno, el ámbito de las lavanderías iba a ser complicado por la desinfección y tal. El turismo y el mundo de la hostelería les ha afectado de lleno a ustedes, ¿verdad? Sí, nosotros somos una lavandería netamente hotelera, con lo cual hemos sido afectados de forma directa, ¿vale? Hemos estado parados desde el 22 de marzo y hemos reiniciado actividades el 1 de julio, cuando reinició la actividad turística. Aquí les afecta todo lo que hay en hoteles, desde mantelería, ropa de cama, bueno, todo lo de hostelería, toallas. ¿Qué precauciones tienen que tomar? Bueno, nosotros, como servicio complementario al sector turístico, efectivamente, nosotros somos los que garantizamos que esas sábanas, esas toallas, esos manteles, servilletas que utilizan los turistas que nos visitan estén completamente desinfectados, higienizados, con la seguridad de que no van a tener ningún tipo de contagio a través de esta vía. ¿Qué se hace con las zonas donde se almacena la ropa que llega, digamos, sucia del exterior? Durante el tiempo de confinamiento, nosotros tuvimos la oportunidad de poder adaptar y acondicionar nuestras instalaciones para dar mayor seguridad. ¿Qué hemos hecho? Nosotros tenemos dos entradas, por suerte, dos entradas. La ropa sucia entra por un lado, la ropa limpia sale por otro. Hemos establecido esta valla de seguridad que evita en todo momento de que haya cualquier contacto entre ropa sucia y ropa limpia. Y hemos generado un protocolo de seguridad muy estricto, en el que nosotros ahora estamos aquí, pero nosotros no hemos tocado nada. Nuestro personal no puede pasar a la zona de limpio sin antes desinfectarse, cambiarse, lavarse las manos. Y el personal de limpio nunca puede pasar para acá. Ahora, ¿qué productos nuevos han tenido que incorporar o qué procedimientos nuevos de desinfección han tenido que incorporar? Nosotros realmente siempre hemos garantizado la higiene de las prendas, ¿vale? Ah. Siempre hemos garantizado la higiene, la limpieza, la blancura, el buen planchado. En este caso, el COVID lo que nos ha obligado principalmente es a elevar las temperaturas en los baños de lavado, en los procesos de lavado. ¿Ahora qué se pone? A 60. Antes lavábamos a menos temperaturas, con oxígeno, siempre trabajamos con oxígeno, sí, y virucida, pero ahora lo llevamos a 60 grados. Aunque en lo que es secadora y calandrado, pues trabajamos en secadora a 90 grados y en calandra podemos llegar hasta 170 grados. Con lo cual, no hay manera de que el COVID pueda resistir en las prendas esa temperatura. Y cuando ya está todo preparado, me imagino que en el almacenamiento de todo ese material que está lavado, máximo cuidado. Como ya hemos dicho, la zona de limpio y de sucio está completamente separada. La jaula, los carros en los que nosotros traemos la ropa antes de pasar para la zona de limpio, pasan por una cabina de desinfección. Allí se desinfecta el carro y, como podrán ver, el personal cumple todas las medidas de mascarilla, inclusive de gorro. Y encima los camiones, el transporte, también se desinfecta. Entre cada servicio nunca hay ropa sucia junto con ropa limpia en nuestros camiones. ¿Qué hacemos con todos los residuos, con las bolsas donde viene la ropa sucia? Las bolsas nosotros las recibimos, las metemos en una jaula especial, las desinfectamos y luego las llevamos al contenedor de gestión de residuos. ¿Destacarías alguna otra medida que se me haya escapado y que quieras recalcar que hayan tenido que aplicar? Como medida, la medida de la motivación. Vale, perfecto, esa es la mejor. La motivación y la fe.
que hemos tenido desde el principio. En los tres meses que estuvimos parados, estuvimos trabajando en planta, formando al personal, y bueno, gracias a eso, pues ahorita tenemos personas que están muy cualificados en el sector y contra el COVID. Lo que más le gusta a los turistas que nos visitan es que Canarias les da la posibilidad de sentirse como auténticos reyes, en hoteles de lujo que son pequeñas ciudades que tampoco se han librado de la COVID-19. Por eso, aquí todos los ciudadanos del reino deben medirse la temperatura corporal, desinfectarse las manos y seguir las rutas de paso establecidas para que el virus no les amargue sus vacaciones. Ustedes no crean que estoy en un centro ecuménico ni en una catedral real, no, estoy en una catedral pero del turismo. Estamos en el Lopezán Villa del Conde, estoy con Javier del Toro, que es el director de esta maravillosa catedral turística. Hola Paco, bienvenido. Una cadena como la de ustedes, que tiene un entorno de su hotel, el trato con los clientes, que siempre ha sido exquisito, etcétera, etcétera, ¿cómo les afecta? Cuidamos de nuestros clientes con medidas de distancia social, con gel hidroalcohólico en puntos clave del hotel y con protección con mascarilla y en algunos puestos concretos del hotel con guantes, por ejemplo, ¿no? Si quieres, Paco, pasamos a la recepción para que hagas el check-in y yo te espero en los exteriores para enseñarte el hotel. Vale. Pues me voy haciendo el check-in. Venga, estupendo. Mientras Paco se va hacia el mostrador de recepción, le voy a enseñar una máquina que le voy a pedir a los Reyes Magos. Melchor, quiero esta maravilla para limpiar mis sillones. Ya está, ya lo he pedido. Me pone una tapa de check-in, por favor. ¿Qué tal tu check-in, Paco? Estupendo, me ha llamado la atención que fue muy rápido, no hubo papeleo ni nada de esto. No, en nuestro proceso de nueva normalidad estamos tratando de digitalizarnos lo máximo posible, ¿no? Y el check-in online es una cuestión que hemos implementado desde el día de apertura y está funcionando de forma muy viable, ¿no? Para los clientes. A propósito de todos los protocolos que hay que implementar e innovar, porque hay muchas cosas que ha habido que hacer, ¿se ha alterado o se altera, por ejemplo, los servicios estos de entretenimiento, los shows que a veces había por la noche? Los servicios de animación siguen estando vigentes totalmente. Lo que sí que viene cierto es que tenemos muchas medidas de cautela y ponemos medidas para que se cumplan las distancias de seguridad, y lo que sí que invitamos es en espacios cerrados, por supuesto, y ahora el Gobierno de Canarias pues ha aprobado también la normativa de que en espacios cerrados pues todas las personas que estén en Canarias pues utilicen la mascarilla de forma obligatoria. Y en espacios abiertos pues respetamos la distancia de seguridad, el uso del gel hidroalcohólico, e invitamos a no haber aglomeraciones en puntos de pública confluencia como puede ser la plaza del hotel, ¿no? Nosotros tenemos una discoteca que está justo en la planta alta del hotel, que actualmente se encuentra cerrada, y preferimos hacer los espectáculos en el exterior. Unas comunes, piscinas, jardines. ¿Cómo se controla el aforo de la gente a todo eso para que no nos pasemos y se mantenga? ¿Y es necesario absolutamente controlar el aforo? Sí, por supuesto. Hemos tenido que dimensionar o redimensionar todos nuestros puntos de venta, zonas comunes, piscinas y demás, para adaptarnos a la normativa actual. Y aparte, por ejemplo, si quieres ver este restaurante, tiene una capacidad de 280 clientes. Sí. Y hemos dimensionado mesas y sillas de tal manera que sea posible en las diferentes estancias del propio restaurante mantener esa proporción. Y en el caso de las hamacas en las piscinas también. Sí. Tengo entendido que hay que mantener una distancia. Efectivamente, y metro y medio de distancia entre grupos de hamacas, y lo que hemos hecho es distribuir grupos de 2, 3 y 4, porque tenemos muchos grupitos de familias actualmente en el hotel. Mira, algo muy significativo que, por ejemplo, es la desinfección y uso y cuidado de las hamacas. Por ejemplo, nosotros pasamos cada vez que se levanta algún cliente, desinfectamos absolutamente todo el contorno de la hamaca, y para que la pueda utilizar otro cliente, otro huésped que venga posteriormente, le ponemos una pegatina de seguridad en la que informamos de que está higienizada. Es más, la pegatina con nuestro logotipo reza higienizada por debajo. ¿Y cuántos tipos de habitaciones, diferencias entre habitaciones hay y el proceso de limpieza de cada uno de ellos? Bueno, tenemos distintas tipologías de habitaciones, por supuesto, dependiendo también del bloque y área del hotel, ¿no? Al final somos un pueblo canario con una propia fisionomía canaria, ¿no? Y una tipología de construcción muy singular, ¿no? Es un proceso pues quizás un poco más esmerado que lo que teníamos antes, ¿no? Simplemente en detalles, ¿no? Por ejemplo, mandos a distancia, aquellos útiles de la habitación, por ejemplo, susceptibles de que el cliente, entre cliente y cliente, toquen, pongan huella, ¿no? Sobre todo también hemos hecho un proceso de quitar papelería de la habitación, quitar amenities.
Los hoteles con Paco van a tener trabajo porque con lo curioso que es se pone a revolver todo. Pero gracias a la curiosidad de Paco vamos a conocer otro de los gigantes turísticos de Canarias, Globalia, una empresa que hace suya eso de que la unión hace la fuerza, y más en tiempos complicados como los que estamos viviendo. Y estamos ahora viendo dentro del sector de la industria turística una empresa de estas que ofrecen de todo, una cosa integral. Estamos en Globalia y estoy aquí con Carlos Jiménez, que es director de receptivo y contratación de Globalia. Hola, Carlos, buenos días, gracias. Hola, Globalia, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto de que eres director de receptivo, que eres muy tienes que aguantar todo lo que te... Sí, la verdad es que hay que aguantar bastante, sí. Hombre, la palabra viene un poco de ese trabajo que hacemos en los destinos turísticos. Tienes que tener preparado todo lo que viene a ser el servicio al cliente que llega, por eso se llama receptivo. Abarca todo, desde el billete hasta el taxi, pasando por un traje que te quieras poner para ir a una fiesta, a un museo, a una entrada, para a un transporte, a un helicóptero, si es necesario. Lo que tú quieras, ese es nuestro trabajo. Esos servicios tan importantes para que el turista, con esa ilusión que viene, el objetivo se ha cumplido. Nada más, que se vaya contento, que se vaya con ganas de volver. ¿Y cómo ha encajado el asunto este de la pandemia? ¿Cómo lo encajaba? ¿Habrá venido claro, como...? Al ser una empresa vertical con tantas empresas dedicadas a tantas ramas distintas del turismo, la adaptación ha sido por partes y cada empresa pues, ha tenido que tomar sus medidas para que todo vaya con total normalidad. Nosotros rompimos la barrera en Canarias el 20 de junio, si no recuerdo mal, con los primeros turistas que nos llegaron, y hasta ahora hemos ido creciendo. Hay tranquilidad. Canarias es un destino, aparte de maduro, muy seguro. ¿Qué sectores dentro de esos servicios se han podido ver más afectados por la pandemia, que vaya más allá del sol y playa? ¿Qué otras cosas que van más allá de eso se ven afectadas? Hay varias partes del empresariado turístico que se ha visto afectado. Lógicamente, el primer afectado es el hotel, la hotelería, lógicamente. Eso lo sabemos porque bueno, vivimos prácticamente de nuestro monocultivo, que es el turismo, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, hay diferentes ramas de servicios del turista que sí que se han visto muy afectadas. Por ejemplo, los coches de alquiler es una parte que debo reconocer que se ha visto bastante afectada. Por supuesto, los guías turísticos. ¿Por qué? Ese turista que viene, que ya venía bastante informado, ahora viene buscando quizás más privacidad. Quiero decir con esto que no va a esos grandes tumultos. ¿Qué patita, por ejemplo, del turismo ha aguantado mejor el embate este del COVID? Que se ha llevado mejor. Me lo pones complicado. Bueno, el turismo local ha salvado. El turismo en local, algunos aspectos. Sí, en cierta manera, ha conseguido, digamos, un poco nivelar esa bajada de turistas, ¿vale? Un poco. Tampoco, sinceramente, desde la parte nuestra pensábamos que iba a ser algo un poco mejor. Ahora mismo, Paco, la realidad es que los precios son bastante más accesibles que en la época pre-COVID. Es verdad que hemos llegado a unos niveles de precio y de compra de paquetes turísticos que, hombre, sinceramente eran unos precios bastante elevados. Ahora mismo hay una facilidad enorme a nivel precio y sobre todo a nivel, categoría de tu viaje. Ahora puedes perfectamente comprar algo que quizás en 2019 no podías haber tenido acceso a él por tu economía propia, ¿no? Hay, en cierta medida, limitaciones que también, como turista, tú puedes tener como persona. Cada uno decide volar o no volar. Aquí damos gracias que tenemos los barcos, están las navieras que nos conectan las islas y que, bueno, de cierta manera puedes ir con tu coche. Cuando pensamos en visitantes se nos viene a la cabeza aviones llenos de turistas, pero Canarias, como buen archipiélago, recibe casi todo a través del mar, como vehículos, pasajeros, que también tienen que seguir con las normas, y mercancías. En los puertos de pasajeros también han tenido que adaptarse a la pandemia, como no podía ser de otra forma, guardando la distancia, con mascarilla y todas las normas de las que hemos hablado durante los reencuentros. Que espero que me estén haciendo caso, porque si no, ¿para qué tengo a Paco del Tingo al Tango? Vamos a ver a empresas que mueven
mercancías, que mueven coches, que mueven pasajeros. Está con nosotros Manuel Vidal, que es el portavoz de la naviera Armas. Armas Transmediterráneas. Ah, Transmediterráneas, pero esto no es el Océano Atlántico y el Mediterráneo. Ya hemos cogido el Mediterráneo. Los canarios hemos aprendido a navegar también, que ya... Nos hemos adueñado del Mediterráneo. Las épocas más duras del confinamiento estuvieron manteniendo el tipo ahí. Sí, lo que tú dices es que fue duro. Duro, pero por otra parte también fue muy grato. Porque, es decir, el saber que todo el mundo para, pero tú sigues trabajando y manteniendo eso que se ha llamado de forma un poco poética, autopistas marítimas, sí. Pues está muy bien. Y el abastecimiento se pudo mantener gracias a que tenemos un sólido sistema logístico, ¿no? Sí. Que, es decir, que los barcos llevan todos los días la mercancía y no falla. Es cierto que se redujo también el número de mercancías porque no había turistas. Cuando se plantearon las medidas y los protocolos sanitarios, tuvieron que tener agilidad para empezar a montarlo, salvo la parte del aforo que ha ido modificándose, sí, según las fases del desconfinamiento. El aforo se limita, tenemos un 60%, es decir, no vendemos todos los billetes, sino un 60% de los billetes para que la gente vaya cómoda y hay una distancia segura. Evidentemente, de los sistemas de transporte más seguros es el barco, porque ahí tienes una distancia fácil de 2 metros y si alguien se te pega te puedes ir a otro sitio, que no hay sitio suficiente. Y luego también a los tripulantes pues le hacemos unos test rápidos, los que están a bordo, los que van a embarcar tienen que venir ya con su certificado, y luego todas las medidas de sentido común, de no compartir utensilios, de usar las escaleras en vez del ascensor. Y en el caso de las rutas que parten de Andalucía hacia acá, ¿hay algunas medidas especiales para controlar ahí lo que nos llega? Como te decía, el COVID no entiende, solamente entiende de prevención. Ya puedes venir de Estados Unidos o de Andalucía. Hay control de temperatura, control de los mismos controles, pero nosotros solamente tenemos con Cádiz. El verano está funcionando muy bien, está funcionando. Estamos teniendo una bajada en torno al 100% y una subida al 85%, pero depende también, porque ahora seguramente a final de verano habrá mucha subida, porque peninsulares que regresan y también habrá... ¿Subida te refieres de aquí, de Canarias a Cádiz? Claro, pues son del sur al norte, ¿no? Sí, del sur al norte, sí. Lo único que me faltaba era hablar con un capitán de barco. Y estoy aquí con Juan Manuel Baldomero. Hola, encantado, un placer. Igualmente. Que eres capitán de este barco tan... Sí. ¿Esto es un catamarán? Esto es un catamarán, un Faferri, sí, un buque de alta velocidad, catamarán. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo afectó la llegada de la pandemia a tu trabajo ahí en el puente? Manteniendo distancia de seguridad, mascarillas y extremando sobre todo extremando la higiene, mucho desinfección y mucho, y la tripulación pues igual, pues los test cada vez que embarcan y sobre todo mucha limpieza. ¿Y si hay algún altercado en el barco con alguno que no se quiere poner la mascarilla y tal, el capitán es el que interviene? Sí, bueno, ahí el primer oficial, el capitán, pues claro, tiene que intervenir. Gracias a Dios no hemos tenido, la gente se es consciente de que aquí tiene que viajar con mascarilla, desde el principio se le hace hincapié en eso y de momento no hemos tenido problemas. Lo que no ha conseguido el virus es acabar con la belleza natural de Canarias. Pocos turistas pueden mirar hacia otro lado cuando se les pone delante imágenes como estas, que parecen de otro mundo, en especial en Lanzarote. Las Islas de los Volcanes ha adaptado sus centros más visitados para seguir siendo un lugar único y seguro. Benjamín Perdomo, que eres consejero delegado de los centros de arte, cultura y turismo. Sí, efectivamente. ¿Qué supone en el engranaje, digamos, económico de lo que el turismo aporta a la economía de Canarias este parque del Timanfaya? Timanfaya es un referente, son todos referentes, ¿no? Pero también estar metido dentro de un parque nacional pues también influye más. Evidentemente, el impacto económico lo tenemos todos, es decir, todos pues nos afecta esta crisis, pero bueno, yo creo que estamos empezando a volver a esa nueva normalidad. Las aglomeraciones, digamos que son los enemigos de todo esto. ¿Cómo se resuelve una cosa de ese tipo? Pretendía o teníamos unas expectativas que hasta el año que viene no se recuperaba el turismo, y estamos a 3 meses y medio y empieza a haber turismo y ya están empezando a llegar pues muchos turistas, muchas agencias. La verdad que estamos sorprendidos con el porcentaje. Tenemos que tener una cosa clara, es decir, no vamos a estar en el 100% que tuvimos en años anteriores, ¿no? Evidentemente lo recuperaremos a partir del 2021, pero a día de hoy vamos a trabajar con un 30%. Eso quiere decir que las aglomeraciones que antes teníamos ya no van a estar.
con lo cual tendremos mucha menos gente para atender a nuestro favor, para atender de otra manera, ¿no? Y por supuesto, de otra manera mejor, porque es más tranquila y es más pausada. Y los centros de arte, cultura y turismo se crearon para que el turista disfrutara, para que el turista tuviera una experiencia única y una experiencia pues más sosegada, ¿no? Aprovechando ese 30% o menos, un mayor distanciamiento en las mesas. Por ejemplo, en donde estamos aquí en Timanfaya, hemos quitado un tercio de las mesas, con lo cual hace que el espacio sea más amplio. En ese camino hacia la excelencia, ¿no? Y en ese camino hacia recuperar los valores, en ese camino hacia que la experiencia sea segura, porque en este momento todo tiene que ser seguro, hemos conseguido el certificado de la Secretaría de Estado de Turismo sobre excelencia respecto a las medidas que hemos adoptado con el COVID-19. Los paisajes de Lanzarote incrementaron su belleza gracias a la genialidad de César Manrique. Espacios únicos que no se han librado del virus, ni siquiera los cangrejos ciegos de los amigos del agua. Hasta este tubo volcánico también han llegado las nuevas normas sanitarias anti-COVID. Estaba esperando nuestra amiga Susana Hernández, que es la directora de Jameo, para que estos sitios que se caracterizan por la aglomeración de personas, que afortunadamente eso es lo que queremos, bueno, ordenados, pero ¿qué ha habido que hacer para organizar eso? Pues evidentemente lo primero es ver de qué forma, pues estudiar los protocolos que Sanidad nos iba imponiendo y ver de qué forma podíamos retomar la actividad económica de los centros, porque era importante que arrancáramos lo antes posible. Pero eso, adaptando los protocolos, limitando el número de personas que podían visitarnos, pues desinfección, instrucciones para los clientes que nos visitan de llevar mascarilla y adaptar los protocolos a nivel de desinfección de las mesas, no permitir servicio en barra. ¿Y los recorridos y las excursiones internas que se hacen y tal se han tenido que variar a propósito del COVID? Los recorridos son claros, el cliente entra por una puerta, sale por la otra, invierte el tiempo. Lo que sí tenemos de novedad es que hemos sacado un producto nuevo que se llama Experiencia Insólita, que es para aquellos clientes que quieran una visita con un guía. Entonces es un servicio extra hora. Perfecto. Y ahí pues se les va explicando todo desde el origen del volcán y toda la información. Y con la bajada de las visitas por el hecho de que todos conocemos, ¿se hace insostenible o se sostiene a duras penas o es una cosa mucho más gravosa para las arcas públicas? A ver, está claro que los turistas que tenemos ahora son locales, residentes en Lanzarote, en Gran Canaria o Tenerife. Están llegando los primeros vuelos internacionales, pero casi todos son con personas que tienen segunda residencia en la isla. Entonces, todavía el nivel de visitantes y los ingresos que estamos creando no son suficientes para sostenernos. Tienda, auditorio, todo eso se ha visto, se ha tenido que reorganizar y tal, pero bueno, ¿cómo quedan las perspectivas de bueno, todo eso? En cuanto a la tienda, pues evidentemente al ser personas residentes sí compran algún souvenir, pero no el volumen de ventas, claro, que solemos tener. Sí. Y en cuanto a eventos, pues por todo el tema del COVID, pues tuvimos que suspender todos los eventos que teníamos preparados. Los que también han notado una caída de visitantes, por muy refrescantes que sean, son los grandes comercios, en especial los ubicados en zonas turísticas. Por ejemplo, negocios fundados aquí como Food Group. Está conmigo el director Juan Esteban del Valle, director general de Food Group. El regreso a la actividad después del desconfinamiento, la desescalada y esa maquinaria que empieza poco a poco, ¿cómo ha sido? ¿El público ha respondido? En estos momentos, lo que hemos hecho con el confinamiento, en el fondo lo que hemos hecho es cerrar una empresa y volver a abrirla. O sea, es con todo lo que supone de parar la maquinaria y volver a engrasarla y ponerla en marcha. Cierto que dedicamos mucho tiempo a la planificación, a cómo sería ese día en que volvíamos a abrir, y le dedicamos mucho tiempo porque éramos conscientes de que era un momento donde teníamos que priorizar la seguridad. Seguridad por nuestros empleados, porque había miedo al contagio, y seguridad para los clientes, para que sobre todo vinieran con confianza a las tiendas, ¿no? Hicimos entrevistas, encuestas a los clientes para ver un poco qué esperaban también al venir a tienda. Respondimos a esas necesidades planificando mucho la seguridad en las entradas, las limitaciones de aforo, empezamos controlando la temperatura y la gente lo agradeció. ¿Y cómo ha cambiado el negocio? Es cierto que ha habido que poner normas sobre todo de seguridad, sobre todo de higiene. Hemos procedido a la nebulización de las tiendas antes de la apertura, duplicar los turnos de limpieza, cuidar mucho todos los detalles, gel, mascarillas. Hubo un momento
en el confinamiento que había problemas de suministro de material EPI para, fíjate, para los hospitales, con lo cual también eso cubrimos esa necesidad, intentamos anticiparnos para tener todo eso cubierto y para varios meses, porque anticipábamos que esto iba a ser largo. Y al final eso te cambia la rutina, sobre todo cambia a los equipos, ¿no? Porque al final estamos atendiendo al cliente, hablamos siempre de que hay que sonreír. Ahora sonreír, tienes que sonreír con los ojos, porque claro, no se ve la sonrisa, ¿no? Y esa formación también se la dimos a los equipos, cómo atender un cliente que podía venir un poco estresado. Y en una tienda como esta tan grande, hay cosmética, hay perfumería. ¿Qué sector está tirando más ahora con la pandemia? Pues ha habido diferentes fases. El sector que mejor funcionó al abrir fue la cosmética. O sea, se notaba que no habían podido comprar, habían comprado online, lógicamente, porque el online se dinamizó mucho cuando las tiendas estaban cerradas. Luego se ha mantenido un poco, pero bajando. Pero sí que la cosmética fue el motor, porque el cliente necesitaba otra vez cuidarse y seguramente comprar aquellos productos que se les había ido acabando durante los dos meses de confinamiento. Luego la joyería ha funcionado muy bien. O sea, yo creo que hay una necesidad de regalar o de regalarse a sí mismo. Y luego, curiosamente, pero pasó también durante el confinamiento, el calzado se vendía mucho y lo notamos ya en la venta online. Y era curioso porque nos decíamos entre nosotros, la gente no puede salir de casa, pero se está comprando calzado, ¿no? A lo mejor para ir a la cocina me voy a poner un zapato. Pues, para, ha habido pues, mucho deporte en sí, casa, ¿no? Sí, entonces sí. El consumidor local ha tirado un poco del carro ahora cuando ha dejado de venir el turismo y han salvado, en algunos casos, ha salvado los papeles, ¿no? Lo primero, agradecimiento. O sea, la verdad que el cliente canario tiene un sentimiento de responsabilidad y de solidaridad y con todas las actividades, ¿no? Creo que está pasando con los hoteles los fines de semana, está pasando con la restauración y está pasando con el comercio. O sea, vienen, son conscientes de que entre todos tenemos que sacar esto adelante y en algún momento volverá el turismo, pero mientras viene un poco o viene muy poco a poco, la verdad que creo que el cliente residente se está portando de 10. Pues como nos hemos portado de 10, bueno, algunos mejor que otros, nos merecemos pasarlo bien. Los turistas y también los canarios contamos con parques temáticos donde sentirnos como chiquillos. Pero para no sentir vértigo, aquí también tenemos que tener cuidado. Y no me refiero al barco pirata que viéndolo ya solo me mareo, sino a la hora de disfrutar de estos espacios de ocio. Ahora hemos venido ni más ni menos que al mundo de la vacación. Imagínense, el mundo de las vacaciones, el país de las vacaciones, Holiday World. Estoy en el sur de Gran Canaria y aquí me está esperando Antonio Gopar, que es el director de operaciones de este mundo de las vacaciones, Holiday World. Efectivamente, bueno, buenas tardes, bienvenido. Estamos en el centro de donde se mueve todo el cotarro este de las atracciones. La situación ha sido una buena sacudida, ¿verdad? Lo de la COVID-19. Como tú bien has dicho, una sacudida importante. Como una noria de esta que no para. Sí, y bueno, pero es lo que nos ha tocado y lo importante es tener capacidad de reacción, podernos adaptar a toda la normativa sin perder la perspectiva de que, bueno, estamos viviendo unos momentos, pues, complicados, históricos. Ha habido que aplicar múltiples protocolos. Hay protocolos diferenciados, pero sí es cierto que hay una parte troncal que es el distanciamiento social, el control de aforo y las medidas de desinfección y higiene. Esa es común para todos. Cierto es que después cada dependencia tiene una circunstancia pues un poco sui generis y ya más particular de cada uno. Y sobre todo también la parte de formación nuestra, la del personal, porque hemos tenido que reinventarnos y readaptarnos a una situación absolutamente nueva para todos. Aunque estamos al aire libre, el uso de mascarilla hemos visto que es casi generalizado en todo el mundo, ¿no? La norma es bastante clara al respecto. El uso de la mascarilla en este momento es obligatoria siempre, con la única salvedad y excepción que es las personas que estén en un sitio sentados consumiendo pueden quitársela por razones obvias, por si no podrían comer, pero después en cualquier otra situación es de obligado cumplimiento tener la mascarilla puesta. Las normativas y todo lo que hay que acometer se va recordando. En cartelería y por megafonía. De este mundo combinado, el que mueve más gente es el parque de atracciones, ¿verdad? Podemos decir que sí, lo que pasa es que claro, nosotros ya nos hemos convertido en un centro de ocio. Vale. Entonces, claro, es un concepto como más global en el sentido que sin perder nuestra esencia familiar, pues claro, los padres, por ejemplo, a lo mejor se decantan
están más en la zona de restauración, mientras los niños ya están ahí, o los hijos más mayores están jugando en la bolera, y después, pues es un sitio de encuentro. ¿Y el aforo cómo se ha visto recortado entonces, según estos planteamientos que me hace? Hombre, eso ha sido un tema muy importante, porque nos hemos ido adaptando a los diferentes aforos que ha ido marcando la ley progresivamente. Pero si bien es cierto que para nosotros, sobre todo en parque, por ejemplo, hablando en parque, nosotros de tener un aforo máximo de 2.800 personas, pasar a 1.000, porque la gente habla de aforo, pero siempre hay que entrecomillar, porque es aforo siempre y cuando puedas mantener la distancia. Seguridad. Entonces, claro, quiero decir, oye, sí, que por metros a lo mejor me caía más, pero por distancia y cumpliendo, siendo estrictos con la ley, son 1.000. No soy muy bolero, salvo que me provoque y meto trolas, pero la bolera tiene un protocolo especial. ¿Y qué ha habido al respecto? Sí, bueno, la bolera, como hablábamos con el tema de aforo, la bolera hasta ahora mismo, pues había, por el tema de distanciamiento social, había una pista sí y otra no, pero aparte de eso, todas las superficies susceptibles de ser tocadas, pues tienen que ser desinfectadas después de cada uso. Por eso cada persona, después de hacer el uso de la bolera, el personal desinfecta toda la zona para que llegue el próximo. Igual en todas las atracciones, después de cada viaje hay una desinfección en todas las superficies que sean susceptibles de ser tocadas. En resumidas cuentas, cuando vayas a la playa, antes de acceder, consulta los paneles informativos y la señalética. Respeta las señalizaciones de entrada y salida, para algo están. Mantén la distancia de seguridad con el resto de bañistas. Evita compartir toalla y ocupa el espacio imprescindible. Lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia. Si practicas deporte, hazlo de forma individual o en pareja. Haz un uso responsable del agua, las duchas y también los lavapiés. Mantén el entorno limpio. Utiliza las papeleras para depositar las mascarillas, guantes y elementos desechables. Y recuerda, si tienes cualquier síntoma asociado con la COVID-19, como tos, fiebre o dificultad al respirar, quédate en casa y llama al teléfono de información coronavirus del Gobierno de Canarias, 900-112-061. Y en el próximo programa, nos iremos a disfrutar de todos los servicios que podemos encontrar en Canarias. Visitaremos y descubriremos esos lugares donde podemos relajarnos o todo lo contrario, pasárnoslo pipa sin salir de Canarias. Vayan despejando su agenda porque la próxima semana les organizamos varios planazos en los reencuentros en la tercera fase.